No creo que hoy se preocupen de llamar. El amor es un poco egoísta. Hace que todo se olvide. Bueno, es natural que traten de disfrutar plenamente de su luna de miel, ¿no? En realidad, no lo decía por mí, sino por Dorinda, que está loca por saber de Cassandra. Bueno, a lo mejor se llegan por acá en 2 o 3 días. No es demasiado lejos. 3 horas de viaje. ¡Ay, Alfonso! Mira, aquí hay una crónica de la boda. Sí. Una foto preciosa de Ignacio y Cassandra dándose un beso. Y también salí yo. Cuando termines, me lo dejas para leerlo. No, 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 tómalo. Yo lo leeré después, Alfonso. Ahora tengo que irme para el trabajo. Uh-huh. ¡Ay, Alfonso, serán ellos! Sí. Oigo. Ah, sí, Matías. Un momento. Hasta luego, Herminia. Hasta luego, Alfonso. Hasta luego, Jefe. Matías, ¿cómo sigue Rosaura? Perdone, señora Herminia, pero Rosaura está bastante mal. Anoche le dio fiebre muy alta. ¿Tú crees conveniente buscar un médico para que vea a Rosaura? No, lo del médico no creo que sea necesario, señora Herminia. ¿Ella está tomando alguna medicina? Sí, ella está tomando algunos remedios caseros. Bueno, dile que se cure pronto, que necesito que vuelva para yo poder irme de viaje. Sí, señora, le voy a dejar su recado. Hasta luego, señora. Adiós. ¿Sigues empeñada en marcharte? Sí, Alfonso. ¿Pero por qué, Herminia? Ya todo pasó. Los muchachos están casados. Vino mucha gente a la boda. Y hasta mira, una bonita crónica ha sido publicada en los diarios. No importa. Van a empezar los comentarios y yo no voy a soportar tanta vergüenza. Pues si tanta vergüenza te da que tu hijo se haya casado con una gitana, podríamos decirle a todo el mundo quién es ella, realmente. ¿Pero cómo se te ocurre? Eso sería peor aún. Bien lo sabes. Claro. Porque se pondría en evidencia tu maldad. Tu egoísmo. Ay, Alfonso, por favor, no me recrimines más. Ya yo tengo mi castigo. Claro. Porque te sientes herida donde más te duele. En tu orgullo, en tu vanidad. Yo por lo menos tengo el consuelo de que tu injusticia fue reparada. Porque mi nieta ha vuelto a tener todo aquello de lo que tú la desposeíste. Y ha encontrado el amor. Y es feliz. ¿Cómo está la cosa? Bueno, creo que mejorando. Creo que estoy progresando un poquito, doctor. ¿Muy ocupada? Estoy pasando en limpio una síntesis de uno de los casos que su hermano está estudiando. ¿Le falta mucho? No, unos 10 minutos más de trabajo, doctor. ¿Por qué? Ah, bueno, perfecto, porque así me acompaña a almorzar. ¿Yo? Uh-huh, usted. Detesto almorzar solo y no tengo tiempo para ir a la casa. Ay, perdón. Perdón, todavía no me ha dicho si va a aceptar mi invitación. Bueno, es que... ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Hay alguien que se lo impida? No, realmente no. ¿Entonces? Está bien. Acepto su invitación. Además, quiero decirle una cosa. Ajá. Es muy oportuna porque... En casa no hay almuerzo. No, ¿y por qué? Resulta que la muchacha de servicio se enfermó. Lo siento por ella, pero me alegro por mí. Ay, no, lo que pasa es que estuve toda la mañana operando, tengo otra intervención a las 3. Voy a comer y lo más importante, me lleva tu secretaria. Ah, qué simpático. Emma, por favor. Sí, doctor. Mire, usted que ha conocido el caso del señor Cavalli. Yo tengo urgencia de que no se extravíe. Usted sabe dónde va esto archivado, ¿verdad? Sí, doctor, no se preocupe, enseguida lo... Cuídeme lo que es un original, ¿sí? Sí, enseguida lo coloco en su lugar. Disculpe. ¿Qué te traes tú? ¿Cómo que qué me traigo? No te hagas el loco ni el gafo.
Veo el interés que tienes en ella. Sí, sí. Podría ser. Podría ser. Eso es imposible. Tú sabes que por muchas razones eso no puede ser. ¿Y qué es lo que tiene Rosaura, Matías? Algo del pecho. Gripe o algo así. Eso está dando por ahí. Ay, ¿no? Que si no, si a Lilia Rosa le dio. Yo le dije a Rosaura que la iba a agarrar. Yo anoche la vi así medio maluca. Mire, pero eso no importa. Se le echa un ungüentito aquí en el pecho bien calientito, se le prepara una cosita caliente, un tecito, yo voy a ir a ver. No, ella está mejorcita, pero ¿sabe? No. Lo que necesitaba era reposar un poco en la cama, eso es todo, ya está bien. Ay, Ofelia. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, yo vine por aquí a buscar una ropita fina. Con permiso. Sí, Matías. A ver, pues para lavarla, ¿no? Como usted me dijo que viniera. Y para que me cuente lo de la boda, ¿cómo estuvo? Ay, estuvo bien, estuvo todo maravillosamente bien, Ofelia. Debe ser, porque se le ve en la cara lo contenta que está. ¿Sí? Sí. ¿De veras se me nota? Es que esos ojos le brillan. La sonrisota que tiene, hasta se ve bonita, se ve bien bonita. No me digas, Ofelia. Jovencita. No me digas, Ofelia, ¿verdad? Sí, yo creo que se le está contagiando la felicidad de Cassandra. Bueno, no es solamente por la felicidad de Cassandra. Es por la mía también. Mire, pues. Cuente. Ya va. Que tengo que preparar algo de cenar. Porque Rosaura está enferma. Sí. Bueno, yo la puedo ayudar. Ay, gracias. Yo la ayudo, pero eso sí, con la condición de que me cuente. Cuénteme todo. Bueno, espérate que te voy a dar para que me ayudes primero. Poquitico, Tom. ¿Tú me ayudas con esto? ¿Esto? Esto es pulpo. ¿Pulpo? Voy a preparar pulpo, sí. Lo voy a lavar entonces. ¿Sabes, Ofelia? Ajá, dime. Se trata del doctor ese que te hablé. Yo creo que le gusto de verdad. Hoy me invitó a almorzar. ¿Qué te parece? Mira, pues, la cosa se está poniendo bien buena. Ajá. ¿Y le dijo algo? Bueno, fíjate que durante el festejo de anoche estuvo todo el tiempo pendiente de mí. Estuvo a mi lado, se mostró muy atento y además me dijo frases halagadoras, ¿sabes? Ay. Bueno, después lo lavo un poquito más. Así que le dijo frases halagadoras, qué bien. Y una preguntita. Sí. ¿Qué le gusta? ¿A mí? Uh-huh. No, absoluto, nada que ver. ¿No le gusta? ¿Cómo? Yo no entiendo, yo me estoy volviendo loca. Usted no acaba de decir que estaba muy alegre, que estaba muy feliz. No entiendo. Ofelia, claro que me gusta. Tómate esto. Tómalo. No importa quién soy. Bebe. ¿Y qué es eso? ¿Qué me quiere dar? Una medicina para curarte. Vamos, bébela. Bébela. ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero nada! ¡No quiero nada que venga de tu mano! Explica lo que tú piensas, que yo te quiero hacer daño. Eso es. De ti solamente voy a recibir maldad y muerte. Dile a esa señora que se vaya. ¡Dile que se vaya y vete tú también! ¿A qué viene todo esto? Vete, no te me acerques. Pero si yo lo que quiero es curarte, mi amor. Yo lo que quiero es darte una medicina, eso es todo. Vete.
Betty, no te me acerques. ¡Pero esto es tan ridículo! ¡Esto es absurdo! Dime una cosa, ¿por qué tú? ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué desconfías de mí? ¡Dime! ¿Y usted qué decía? Que... que se iba a quedar solterona. Y yo creo que va a venir otra boda para acá, para la casa. Ay, Ofelia, por Dios, no me atrevo a soñar tanto. ¿Cómo digo? Bueno, que no me atrevo a soñar tanto. No diga nunca eso.